Sí, buenas tardes familia. Bueno, aquí estamos en Church Street, la calle Church, que esto es Downtown Orlando, yendo desde el oeste hacia el este. Y te voy a enseñar una sección que antes era, antes que estuviera Disney Springs y antes que estuviera City Walk. Este era el centro del entretenimiento en el centro de la Florida. So, estamos en la calle. Aquí a mano derecha puedes ver el Orlando Arena, ¿verdad? La Amway Arena, donde juegan los Magic. Al frente puedes ver el edificio más alto, que es el SunTrust Bank. Okay. Yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, estamos hablando en 1977, yo venía aquí. Yes. Y nos dejaban entrar porque en aquel entonces se podía beber a los 18, aunque yo tenía 17 años y me dejaban entrar. Sí, esto era donde yo jangueaba cuando yo estaba en high school. Ahora cerró por muchos años cuando abrieron Disney Springs y cuando abrieron City Walk, muchachos, no pudieron competir, ¿okay? Porque eso está más cerca donde los turistas se están quedando y no pudieron competir y este sitio cerró. Ahora lo reabrieron, hicieron un par de cositas y está nice. Pero no es como antes, pero te lo voy a enseñar, claro que sí. Esto es Downtown Orlando. Yes. Downtown. Míralo aquí. Yo me acuerdo que todas las noches a las 6:30 de la tarde, desde esta luz no la otra, cerraban esa calle. Y hacían tremenda fiesta en la calle, ya. Yeah. Eso era el sitio. Y yo me acuerdo que Halloween, brutal, y despedida de año, wow. Aquí era que yo venía en mi juventud a disfrutar. De nuevo, antes que construyeran Disney, perdón, antes que construyeran Downtown Disney, que ahora es Disney Springs, y antes que construyeran City Walk en Universal Studios. Estamos hablando de hace un montón de años atrás. Más de 20 años atrás. No, ¿qué va? Más, 30 años atrás. Ok, vamos a cruzar aquí. Antes el estacionamiento era aquí, debajo del puente, y ahora lo quitaron. Después de esta luz que voy a cruzar, cerraba la calle aquí mismito y no se podía pasar por ahí para adentro. Aquí a ambos lados esto era Church Street Station. Aquí era tracho, tremenda fiesta, a full. De nuevo, buena noche. Ahora se llena porque ahora más gente viviendo en Downtown Orlando y hay más aquel, pero en aquel entonces era cuando ya. Ahora hay muchos negocios pequeñitos aquí arriba. Esto no existía antes y ahora el nuevo show ha mejorado la vista, digo, la vida en Downtown Orlando. Y aquí era uno de los sitios que empezó el crecimiento, que ayudó a empezar el crecimiento de esta linda ciudad. Bueno, familia, esto te lo traigo como información. No te estoy vendiendo nada, no te voy a dar el número de teléfono. Esto es para recrearte los ojos y que veas a Downtown Orlando, ¿okay? Para ayudarte y para, no sé, que te enamores de Orlando como estoy yo. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.